papá era el guardián del colegio. Ya. Y ella, al igual que sus hermanos, vivían ahí en ese colegio. Y yo estudiaba en ese colegio porque ese colegio era el colegio del barrio. Del pueblo joven La Victoria. Y conocí ahí a mi esposa después de muchos años. ¿Cuántos años tenía? 8 o 10 años de edad. Ahí jugábamos nosotros prácticamente toda la vida. Toda la vida. Qué bonito. Un aplauso para Fernando y para Charito. Un beso le mandamos. Toda la vida juntos. Han crecido juntos y siguen juntos. Y por eso, como ese colegio era de primaria, nada más, por eso no quería salir de primaria. Repetí 5 años primaria, o sea que me quedé 10 años en primaria. O sea, pero ya me he olvidado también. Tienes las bases, entonces, para poder hacerlo. Claro, buenazo. Bueno, nos habíamos quedado en literatura de sexto. Sexto. Y vamos a ver, ahorita estamos jugando por 5,000 soles. ¿En qué obra de Vargas Llosa, justamente, uno de los personajes principales era Antonio Vicente Méndez Maciel? Queridos amigos, yo he escrito tanta, La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo, también he escrito, Pantaleón y las productoras. La visitadora. Lo mismo. he escrito La Señorita de Tacna, La Casa Verde, ya no me acuerdo en dónde había escrito. Uno de los personajes principales, Antonio, Vicente, Méndez, Maciel. Bueno, podrías utilizar un comodín si quieres. Y de paso que Don Mario le ayuda a refrescar su memoria de repente. Por supuesto. Son 5,000 soles en juego. Mi hija Morgana podría ayudarme. vamos a utilizar un salvavidas. El salvavidas de mirar, porque ya utilizaste el de copiar. Ahora el de mirar. Ponte bien los lentes. Ajá. Y Seiya, que vamos a utilizar el salvavidas. Y después me quedaría uno y no. Sí, te quedaría uno. Tranquilo, sí. Fernando. Ok, yo voy a utilizar el salvavidas de ver. Alessandra, ¿tú estás segura de tu respuesta? Sí, puede estar bien. ¿Puede estar bien? Sí. ¿Puede? ¿Cómo que puede, total? ¿Mejor miro allá? No. Acá. A ver, vamos a ver lo que ha escrito Alessandra. La guerra del fin del mundo. Tú puedes decidir si usas esa respuesta o no. Bueno, ya es el fin del mundo. ¿Vas a hablar con mi asesor? No, todavía. Ese es tuyo. Yo voy a chequear acá lo que han escrito los chicos. Ajá. ¿Qué crees, Fernando? ¿Utilizas esta respuesta como correcta? Ok. Sí. Utilizo la respuesta como correcta. Seiya nuevamente, entonces. Alessandra, en tus manos... Alessandro, te vas. Está el destino de uno de los comediantes más queridos del Perú. Si no, que esto se va a hacer una guerra del fin del mundo contigo, Alessandra. Las becas para el Kinder King que te iba a regalar. Tengo unas becas ahí para todo. La guerra del fin del mundo es una respuesta correcta. Muy bien. Ahí está. Ay, ay, ay. Me pareció, la verdad que yo no he leído esa. Me encanta, justo esa. Me encanta leer muchas novelas. Uh-huh. Estoy leyendo, acabo de leer la de Santiago Roncagliolo. La última es Pena Máxima. Me encanta leer muchas obras literarias. Pero no había leído La Guerra del Fin del Mundo. ¿Y no te animarías a escribir tú? Me encanta escribir. Tú sabes que también escribo, pero uh-huh. El día que aprenda a leer ya sabré cómo... ¿Cómo me sale? Okay. No, pero sí, estamos en eso. Estamos ¿Te en gustaría eso. Sacar una autobiografía? Primero hay que o empezar libro. Por un blog, ¿no? Ok. Un blog como para que vaya uno... Acá tienes uno. Tienes el blog, puedes escribir lo que quieras y ahí pues... Alessandra, regresamos a la clase entonces. Ya tiene su blog, ¿ves, Fernando? Está en blanco para que tú lo llenes, ¿no? Muy bien, ¿cuál de los niños viene a jugar ahora? A ver. Ya ahora Alexus. Alexus, muy bien. Y ya con él ya no tengo más niños, ¿no? No, sí, te queda el salvavidas automático. O sea que sí. Ah, ya. Mira, te queda el salvavidas que es el de emergencia, el automático. Es decir, tú me das una respuesta segurísimo de ti mismo, Seiya me da la respuesta y no es correcta. Si nuestro niño participante tiene la respuesta correcta, te salvaría. Ya. O sea que tranquilo, ¿no? Mira, estamos bien, subiendo rápido. Estamos por los 8,000 soles ya. 8. Tienes 3,000 asegurados. Y Alexus. Le recomiendo historia. ¿De cuarto o de sexto? De cuarto, de pues. Cuarto. De bien. Cuarto, muy bien. Por 8,000 soles. Historia ahí. De cuarto. De ahí me dices que era de sexto. ¿Cuál era la pregunta de sexto? Tradicionalmente, la prehistoria se divide en las edades de... ¿Y de qué más?
La prehistoria. Edad de tal y edad de tal. Acuérdate de tu época de niñez, la prehistoria. De los cavernícolas. Exacto. Del Pithecanthropus. De esa respuesta. Saludos al señor Pithecanthropus. Que ya no debe estar ya como sopaído, ¿no? Debe estar así como tus amigos de atrás. A ver, la prehistoria se divide en la edad de tal y la edad de tal. Y ahora sí empiezo a sudar. ¿Qué podría ser? ¿Qué caracteriza a un cavernícola? Ahí más o menos, visualízala. Claro, es este... Pero ¿y después cuál es la otra? Yo esa sí la tengo. ¿Cuál sería la primera? La de edad de piedra. Ok, la de piedra. ¿Y la otra? La idea de la cirugía, porque ya después... Y ahora se hacen la piedra, le paran haciendo cirugía. A ver, pero la edad de piedra sí me suena. ¿Y la otra cuál sería? Por 8,000 soles. Cavernícolas, Pedro Picapiedra y su... ¡Vilma! ¿Qué? ¡Pablo Enano! ¡Bruno Enano! Enano, sí. Edad de piedra ahí. ¿Y? A ver si seguía la evolución, ¿a dónde podría llegar? De la carreta. A ver, necesitamos una respuesta para... Ayuda, pues, ayuden. Ah, nadie ayuda acá. ¿Para qué están el público acá? Solamente para reírse, para aplaudir. Bueno, puedes decirme cualquier cosa si quieres y dependemos de la respuesta de Alexos que te salvaría. O sea, la prehistoria se divide en la edad de piedra y la edad moderna. Bueno, si esa crees que es su respuesta, séllala y vemos si es. Son 8,000 soles en juego. Son edades, los otros son las épocas. Unas épocas, otras prehistorias. La edad de piedra, la edad... La época colonial, la época... Ok, séllala lo que nos vas a decir con la respuesta correcta o incorrecta, no sabemos. La edad de piedra y la edad moderna. Ok, séllala entonces. La edad de piedra y la edad moderna. No, Fernando, tranquilo, por favor. No, si tu respuesta no es correcta, Alexos acá podría salvarnos. ¿Tú estás seguro de tu respuesta o no? Sí, estoy segura de mi respuesta. Ajá. Yo ya sellé. Tú ya sellaste. Tú has dicho edad de piedra, que sí es correcto edad de piedra, pero edad moderna no es correcto, Fernando. No es correcto, Fernando. Así que dependemos totalmente de Alexos. ¿No es correcto? No es correcto. Edad moderna no es correcto. Mira, la respuesta correcta es edad de piedra y edad de metales. O la edad del metal. Porque de la piedra pasaron a las lanzas, se descubrieron los metales y todo eso, ¿no? Ah. Entonces, por eso te decía, ¿qué sigue? ¿Cuál es la evolución de la piedra? De la piedra. Así que si Alexos ha escrito metal y piedra, te ganas los 8,000 soles. Espero. Alexos, confiamos en ti. Vamos a ver en pantalla la respuesta de Alexos. ¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¡Ahí está! No es necesario. De metales. Ahí está, listo. Fernanda, atento con tu siguiente materia. Es importante porque son 10,000 soles, así que te dejo ahí para que vayas pensando qué es lo que sigue. Menciona los 6 continentes de la Tierra. América, Asia, África, Oceanía, Europa y Australia. ¿Qué continente más me falta? Asia. ¿Son 5? Pacífico. No, perdón. ¿Asia dije? ¿Cuenta las 3 Américas o cuenta solamente una sola? Son 6. ¿Qué me falta? Oceanía. Muy pronto, tú podrás demostrar que sabes más que un niño de primaria. Bueno, Fernando, hemos llegado a la recta final del programa. Ha pasado con éxito prácticamente el examen completo. Estamos jugando ahora por 10,000 soles. Lamentablemente ya no hay niño que juegue con nosotros. No hay comodín. Ahora queda el público para que juegue conmigo. Muchas gracias. ¿Quién quiere jugar conmigo? Eso. Creo que no. No quiere jugar. De repente tu amigo de allá quiere venir a jugar. No sé. No, es muy frío él. Ok. Así que ya no hay comodín. Vas solito. Si en algún momento te equivocas... te llevarías los 3,000 soles que ya aseguraste. Uh-huh. O en ese momento, si decides, te puedes retirar con lo último que has ganado, que son 8,000 soles. O sea, que tú decides. Pero si quieres, tienes la posibilidad de ver la pregunta y decidir si la haces o no,
Así. Y te retiras con 8,000. ¿Cómo haces? No, antes de que pase cualquier cosa, te agradezco, Brunito, por la invitación a toda la producción, a GB, que me parece que están haciendo pues producciones muy, muy importantes para la televisión nacional. Gracias. De eso se trata, de llevar entretenimiento y también enseñanza, ¿no? A hacer que nuestros públicos aprendan entreteniendo. Gracias, pues, no, pues un gusto. Y estamos para eso. Y ojalá que pronto te tengamos de vuelta a la pantalla. Ojalá. Si es en América, mejor. Bueno, vamos a ver entonces con qué materia. Mira, nos hemos quedado con matemática de cuarto grado, anatomía de quinto e historia del Perú de sexto grado de primaria. ¿Eh? No tiene mucha confianza aquí, Tania. A lo que quiera, yo te estaba diciendo antes. Me decía. Bueno, pero yo me quedé en historia, ¿no? Que historia de sexo. De sexto, que es lo que más cerca puede estar ahí con mis relaciones así de memoria. A ver, vamos a ver entonces, por 10,000 soles. Muchísima suerte, Fernando, y ojalá que tengas la respuesta para que sigas avanzando en el programa. A ver, esta pregunta, ¿cuál es el segundo nombre de Miguel Grau? La mandó la niñita Iyumi Kokubu, de 12 años, y está en primero y secundaria del colegio Richard Bach. Ella mandó la pregunta, y si tú quieres mandar una pregunta, está el mail en pantalla, mándanos tu pregunta y puedes salir acá al aire. Ok, ¿cuál es el segundo nombre de Miguel Grau? Por 10,000 soles. Tú puedes decidir ese momento, retirarte y te vas con 8,000, pero si sabes la respuesta, vamos por los 10,000. Miguel Grau. Ninguna. Seminario, pero ese es apellido. Así es. A ver, el caballero de los mares. ¿De los bares? De los mares. Es Barraza. El caballero de los mares. La gente de Piura, ¿no? De Miguel Grau. Claro, de Paita. De Paita, de Catacao, de Chiluca. Saludo para la gente de Piura. Ay, ay, ay. Todavía se llaman Miguel Ángel. Podría ser. Podría ser. Si tú me das una respuesta que no es correcta, te vas con 3,000. Si tienes la respuesta correcta, obviamente son 10,000. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Está muy tranca, no me acuerdo, te vas con 8,000. Pero recuerda que tienes que mirar a la cámara 4 y decirle a todo el Perú y a todos tus fans que te siguen hace 25 años que no sabes más que un niño primario. Si miro a la cámara, tendría que hablar con otro personaje para que no sea yo. Es válido, puedes hacerlo. Quiero decirles a todos. Okay. Repito. La verdad que, por eso es muy importante estudiar, ¿no? Y no olvidarse de lo que bien se aprende. Como presidente de todos los peruanos, Don Ollanta, quiero decirles de que la comprensión de lectura es importante. Somos el último país en analfabetismo, ¿no? En la prueba PISA no hemos podido superar a diversos países. Sin embargo, somos primeros en gastronomía. Eso quiere decir que tenemos gordos brutos, ¿no? Don Ollanta. El otro día le pregunté a un niño qué significa la fórmula H2O, maceo, maceo. Me dijo agüite coco. Sigues caleteando que no tienes tu respuesta todavía. Qué vergüenza. Con 8,000 soles. Está fácil. ¿Cuál es mi segundo nombre? A ver, díganse, está fácil, pues. ¿Tú sabes mi segundo nombre? Eustaquio. ¿Eustaquio? Claro, Fernando Eustaquio. A ver, sé ya si es Eustaquio. Bueno, ya, la productora, está, la productora okay. Está colapsando. Dice que, por favor, te decidas qué vas a hacer. Me retiro. Sí, entonces que te retiras. ¡Listo! Te vas con 8,000 soles. Un aplauso para Fernando. Y ahora llegó el momento de decidir cuál es el personaje de tu prolífica garganta que va a decir que no sabe más que un niño primaria. ¡Yo! ¡La doctora! ¡Doña Laura! ¡La defensora! ¡Tengo que decir que no sé
más que un niño.